Buenos días, estimados amigos. Bienvenidos a Foro Agropecuario, un programa dedicado para todos los ecuatorianos que se encuentran dentro y allá, fuera de nuestro país, para incentivarlos a creer que la riqueza está aquí mismo, en nuestra tierra, en nuestras manos campesinas. Para esto mismo hemos invitado el día de hoy al ingeniero agrónomo Leonardo García, joven, talentoso, presidente de la Red Agropecuaria del Ecuador. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como @productoratvdigital y en nuestro canal YouTube como @canaltvdigital. Ingeniero García, está usted entre los televidentes, ante miles de ecuatorianos que desean saber cada vez más del agro. Foro Agropecuario aporta con talentos y talantes, con hombres que vienen del campo. Qué orgullo saber y haberlo conocido a usted en pleno trabajo agropecuario. Hombre que trabaja, nace en Yaguachi, viene de padres agricultores y de abuelos agricultores. Cuéntele usted cómo nace su inquietud hacia el sector agrícola y cómo estudia usted una profesión tan noble como la de ingeniero agrónomo. Está usted ante las cámaras, ingeniero. Muy buenos días, ingeniero Leonardo. Agradeciéndole su invitación y del canal. Felicitando de antemano este proyecto, este emprendimiento que usted ha logrado para llegar a todos los lugares del Ecuador, del área rural. Es muy necesario. Sí, es verdad. Hay que luchar por el sector agrícola. Yo como nacido, criado en Yaguachi, mis abuelos, mis padres, todos son de allá, agricultores, arroceros, bananeros. Hemos luchado también por el sector y seguimos luchando, seguimos en pie de lucha. Yo con la profesión noble de labrar la tierra. Y seguimos luchando, ingeniero, seguimos luchando, esperamos nuevos horizontes y seguir luchando por estos proyectos, por nuestra gente, por nuestra zona, por nuestros lugares, por el país. Aportando nuestro granito de arena, llevando al plato de las mesas de cada ciudadano un alimento. Y aquí estamos, en pie de lucha, ingeniero. ¿Cómo le nace a usted su voluntad por estudiar la ingeniería, la agronomía, una profesión que verdaderamente, antes de la pandemia, fue no bien tratada? Hoy, con el COVID-19, se han dado cuenta que campesinos, agricultores, profesionales, veterinarios, economistas agropecuarios, ingenieros agrónomos, ¿cómo les nace esa inquietud? ¿Cómo sale de Yaguachi a estudiar a la carrera? Mis padres siempre me inculcó esa carrera, estudiar agronomía, seguir la línea mismo de nosotros, de agricultores. Aunque mi padre era ingeniero civil, él tenía su constructora, pero él siempre se dedicó al campo, tenía su hacienda, sembraba banano y sembraba arroz, tenemos una apiladora, entonces él siempre me inculcó, tú estudia esto, hijo, esta es la carrera del futuro. Y a mí me gustaba, desde pequeño me gustaba labrar la tierra. Tenía 12 años, me mandaban a comprar diésel para las bombas. Me dedicaba al campo desde pequeñito, me mandaban. Terminaba la vacación del colegio, me decían, vaya usted, váyase, compre esto, el otro, quédese ahí. Y si no trabaja, no come, esa es la frase de mi papá. Le decía a la señora que preparaba la comida, si usted no trabaja, hoy día no come. No le dé comer, señora, veo lo que haga algo. Nos ponía a trabajar desde pequeño, nos enseñó a trabajar. La vida del campo es esa. ¿Por qué entramos en esos pequeños detalles? Porque el citadino normalmente lo que hace es ir a la tienda más cercana, al mercado más cercano, y por comodidades a los comisariatos, a los tipos de comisariatos de los moles, de los centros y los moles comerciales. No conoce la verdadera problemática de sembrar, que sale uno a las 4:30, 5 de la mañana, y no estamos exagerando. E incluso quienes trabajan en las haciendas, los trabajadores, que los llamamos a veces jornaleros, ellos salen, la mujer se levanta a 4:30 de la mañana, salen ellos a las 5 a salir, a cumplir y a traer el mínimo indispensable que se les paga en las haciendas, para poder luego ellos continuar en su trabajo. Ingeniero, usted es presidente de la Red Agropecuaria del Ecuador. ¿Qué consiste la Red Agropecuaria del Ecuador? Lo vi y lo conocí en la feria, una de las que organizaba en el Parque Los Amanes. Vi cantidad de jóvenes.
vi cantidad de stand de agricultores que venían del interior con diferentes productos a exponerlo. ¿Nos puede explicar a profundidad a los televidentes la red agropecuaria que usted preside? La red agropecuaria se creó con la finalidad del desarrollo rural campesino en el Ecuador. Entonces, estamos como creados a nivel nacional, como una fundación para el apoyo del desarrollo y proyectos pymes de pequeños agricultores. En el caso que usted nombró la feria, se creó esta feria, se creó otras ferias más, con la finalidad que el consumidor reciba un descuento de un 30% y el agricultor gane porque se evite los intermediarios. Esa fue es la finalidad de estas ferias. Es la finalidad, que el pueblo coma barato y el agricultor saque sus productos y los venda también a un precio que él también gane, porque a veces se cae en intermediarios y estos intermediarios son los que parten el mercado, rompen los precios y solo ellos ganan y el pobre agricultor siempre es perjudicado. Estas ferias, después del COVID, ¿se han visto frenadas? ¿Piensan volverlas a hacer o la parte telemática ha entrado también y al campo? Es indispensable que la tecnología, que la parte virtual, que la parte telemática ingrese al campo. ¿Cómo está el tema de las ferias después del COVID? Las ferias ahorita lo que se hizo fue intercambio. El año pasado, en el año 2020, nos unimos a algunas organizaciones campesinas y se hizo intercambios de alimentos con productores de la sierra, de la costa y del oriente. Entonces se hizo intercambios. Acá de la costa se llevaba arroz, se llevaba frutas, cítricos, y de la sierra se traía hortalizas, vegetales, del oriente también algunos productos como hierbas aromáticas, guayusa, varios productos que se utilizaron como el eucalipto, pero el eucalipto se salió bastantísimo eucalipto, porque la gente en este tiempo de la pandemia utilizó eucalipto. Lo cual debemos volverlo a usar ahora. No entramos en el campo de la medicina, no es lo nuestro, pero entramos en la parte ancestral, entramos en la parte de la experiencia, de lo que se ha vivido eso, especialmente en el campo. El consumo de cítrico, el consumo de elevar el pH del cuerpo, usar el eucalipto, las inhalaciones, etcétera. Pero ese es un campo que lo conversamos empíricamente y profesionalmente desde el área agropecuaria. Respetamos el campo médico. ¿Qué soporte tuvo? ¿Solamente agricultores o también había soporte, ayuda del Estado para poder hacer esto? Nosotros no tuvimos ayuda del Estado, hicimos todo lo que hicimos, lo hicimos por iniciativa propia. Iniciativa propia, sí hubo una entidad del Estado que es la COPISA, la Confederación de Pluriculturalidad de Soberanía Alimentaria. Ellos intervinieron por varias ocasiones, son el único grupo, pero era un grupo pequeño, una parte pequeña que eso, ellos están fusionados con el gobierno. Algo de eso, pero el Ministerio de Agricultura, algo las ayudaron, pero ellos hicieron sus ferias directas en el Estadio Modelo, por ahí se movieron algo, pero directamente hicieron su trabajo la cada dirección provincial de cada provincia, ¿no? ¿Qué más piensa hacer la red agropecuaria que usted preside ahora este nuevo año 2021? Es un desafío, siempre se ha dicho que ante una tragedia hay una reacción positiva al ser humano. Ante una desgracia es la fe, la esperanza, es el ánimo. Los que luchan somos los que saldremos adelante. El pueblo ecuatoriano luchó contra un feriado bancario. El pueblo ecuatoriano luchó contra el terremoto de Manta. Muchos ya no lo recuerdan. Hubo el terremoto de Ambato, que ya casi ni se habla. Aquí ha habido desgracia en el Ecuador y es el pueblo ecuatoriano el que salva al pueblo. Y lo dicen las estadísticas, las cifras. Cuando hubo el feriado bancario, más de 1 millón, se hablan hasta de 2 millones. Y oficialmente las Naciones Unidas dicen que el 52.6% de los niños ecuatorianos a partir del feriado bancario se quedaron sin padre o sin madre, o sin ninguno de los dos en la educación de los abuelos. Y se llegó a enviar hasta 3.000 millones de dólares. Hoy está sucediendo lo mismo. Con la falta de empleo que hay en Europa, con la problemática que tienen en Europa económica y de pandemia, esos héroes anónimos, los emigrantes, siguen enviando más de 3.000 millones, casi similar a lo que produce el banano, 3.500 millones de dólares en redondo al año.
lo que produce el cacao, 850 millones de dólares. Lo que produce el brócoli, 130 millones de dólares. Qué rico que es nuestro Ecuador. Ese es nuestro Ecuador exportable. Pero tenemos el Ecuador también de productos transitorios, que son los productos veraneros, que los llamamos, son los productos de la gramínea, del arroz, del maíz, de la soya. ¿Qué nos aporta, qué nos dice usted como ingeniero agrónomo sobre las dos áreas, la exportable y la de la seguridad y soberanía alimentaria? Así como usted lo está diciendo, ingeniero, es una gran realidad. Ahorita lo que debemos hacer, perdón, lo que se debe hacer es lo que está diciendo, hay que exportar. Nosotros como red hemos buscado proyectos para, por ejemplo, ahorita la semana pasada nos reunimos con unos productores de plátano. Entonces yo les dije, yo les voy a llevar el proyecto para que ustedes exporten plátano. Plátano ecológico a la Unión Europea y Estados Unidos. Por ejemplo, ese es un proyecto que tenemos, capacitar al agricultor más pequeño en lo que es este desechos de productos para fumigación. Todo lo que se utiliza para fertilizar, para combatir plagas. Entonces, todos esos frascos, cómo utilizarlos, se está capacitando. Por ejemplo, lo que es huertos orgánicos en la ciudad, es bueno que la gente, por ejemplo, tenga sus huertitos. Eso es otro proyecto que tenemos para el 2021. La creación de huertos orgánicos pequeños y cómodos para la población, para que no les cueste a ellos producir eso. Eso lo queremos hacer en convenio con los GATS. Esa parte es importante. La FAO, con el apoyo indudablemente de la ONU, de las Naciones Unidas, lleva hecho, y usted entra a las páginas de la FAO y la ONU, lleva hecho 850 millones de huertos. Escúchese bien. 850 millones de huertos familiares en el mundo. Y a partir del COVID nos vemos obligados a que los GAT, los municipios del Ecuador, tengan que trabajar en conjunto con ese concejal rural, con los concejales en sí, con los centros agrícolas cantonales, en fomentar los huertos. Bríndenos sus conocimientos sobre los huertos familiares. Entremos un poquito a profundizar un desarrollo de un huerto, ¿de qué tipo? Los huertos serían tipos para hortalizas, vegetales y plantas medicinales, que es lo básico para complementar la canasta familiar, porque el resto de cosas ya, por ejemplo, también puede ser, hay un proyectito para cría de pollos también, pollos caseros, pollos broiler también en la casa. En los huertos se utilizan materiales reciclables para los maceteros, algo de tierra sembrado, y se le enseña algo de hacer los biols, para, por ejemplo, para el biol es el fertilizante de las plantas, para el que desconoce el tema de agricultura, ¿no? Son fertilizantes naturales que uno mismo lo puede hacer en su casa, pero eso es una instrucción, vamos paso a paso, se les va a dar los instructivos a la gente para que lo hagan. Está el tema de las ferias también, que lo vamos a desarrollar, este tema de las ferias, pero vamos a retomar el tema de las ferias, sí, pero con bioseguridad, con todos los temas de seguridad para evitar contagios, las no aglomeraciones, y ferias donde de verdad salga sea atractivo para el ciudadano, porque con todo respeto, las últimas ferias que he visto que han hecho el Ministerio de Agricultura no me parecen, o sea, vi precios muy altos, un lugar no las han promocionado, entonces la gente no va a ir si no ve un descuento, un descuento para sus productos, un descuento donde vean utilidades, ganancias. Y tanto el productor, porque más ese productor tiene que tener igual, de todos modos, transportar desde el campo hasta una ciudad sus productos. Y eso tiene un costo. Y eso, las ferias que hicimos, también eso era lo que le reducía los costos al agricultor. Si al agricultor, el transporte desde el campo hasta la ciudad. Ese es el rubro más alto que ellos les trataba yo de nivelarlo para que ellos den un 30% más barato sus productos, que ellos también ganen y el consumidor también vea más económico, por ejemplo en la venta final. Hemos conversado de los huertos familiares, hemos hablado de lo que es el nacimiento de los nuevos profesionales, de los jóvenes ingenieros agrónomos que tienen que tomar el testigo para continuar. Ahora nos vamos a un corte y seguimos conversando con el ingeniero Leonardo García sobre temas netamente interesantes. ¿Para quiénes? Para la familia, que es el núcleo de la patria, que está golpeado, donde existe 23% de desnutrición,
y donde hace pocos días un candidato a presidente en uno de los canales dijo: hay hambre en el Ecuador. Volvemos en pocos minutos. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Me botaron del trabajo. Tengo deudas y no tengo dinero. Mi marido se enfermó y no tengo plata para las medicinas. Yo no te voy a enseñar cómo ganar plata, pero sí te voy a explicar cómo recuperar lo que tú tenías, tu vida y tus derechos. En Hablemos Claro, te orientaremos para que tus problemas tengan solución. En Hablemos Claro vamos a tener denuncias, entrevistas y reportajes a personas muy importantes que nos van a ayudar a resolver tus problemas. Y para los problemas, Hablemos Claro. Todos los domingos a las 20 horas por TV Digital. ¿Te consideras una persona fitness? Esta es tu oportunidad de tener tu propio programa deportivo. En TV Digital Online lo puedes lograr. ¡Hey, Marito! Es ADN Deportivo, todos los domingos de 9 a 10 de la noche. ADN Deportivo, un programa con todos los partidos de la semana. Y no solo de fútbol, también hablaremos de tenis, básquetbol, UFC y deportes en general. Pero te has olvidado de alguien, mira esta belleza. Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Serrano y estaré con ustedes también todos los domingos de 9 a 10 de la noche. Pero ya dijimos. No importa, lo volvemos a decir, de 9 a 10 de la noche. ADN Deportivo, un programa diferente. Por tu canal, TV Digital. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Ingeniero Eduardo García. Se viene un proceso electoral. Estamos en un proceso electoral. Confuso. Porque nos dicen que ya la papeleta digital se envió. Hay un candidato que está apelando, pero conclusiones, está avanzando el proceso. Eso le toca a las autoridades, a los candidatos que ha afectado, poner la parte jurídica. La realidad está avanzando. Existe actualmente un gobierno que tiene abandonado el campo. No ha hecho el censo agropecuario desde el año 2000, que fue el último que realizó el ingeniero Emilio Gallardo, ministro de Agricultura. No hay una agenda de Estado agropecuaria. La última se la hizo en el 2005, cuando era presidente el ingeniero Lucio Gutiérrez. ¿Qué espera usted como ingeniero agrónomo, como autoridad de la red agropecuaria? ¿Qué espera estos últimos meses del gobierno y qué aspira de los nuevos candidatos a presidente de la República? Con todo respeto, ya este gobierno prácticamente se ha olvidado del sector, del sector campesino, de los agricultores, de la gente del campo. Prácticamente ellos ahorita lo que esperan que termine su periodo. No aspiro nada de pedirle a ellos, porque ellos no nos van a resolver los problemas. Esperemos que los nuevos candidatos fijen su mirada en el campo y sepan que los recursos para sacar el país adelante, el Ecuador, están en el campo. En el campo está todo. Hay que focalizar los créditos para los agricultores. Créditos al 1%, al máximo un 3% de una tasa de interés, porque es un campesino golpeado, un campesino que tiene que sufrir para sacar su producto. Que hay que capacitarlo. Hay que capacitarlo para que siembre bien su arroz, siembre bien su maíz, para que produzca productos de exportación donde ese producto se le dé valor agregado y se puede exportar esos productos. Sí podemos unos pequeños agricultores sacar adelante personas, pero hay que un grupo de personas, pero hay que focalizarlos en un trabajo en conjunto,
en un trabajo en conjunto y buscar las técnicas aplicables para que ese producto tenga valor agregado y salga de nuestro país, ya como, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de México, otros países, Colombia. México tiene, por ejemplo, el tequila es el agave. Ellos tienen el valor agregado, ellos sacan el producto de origen, destino de origen. Entonces, lo mismo hay que buscar en Ecuador. Aquí tantos productos que se pueden exportar, tantos productos en pequeños proyectos. Eso es lo que buscamos nosotros. Y buscamos la ayuda del gobierno, el gobierno que se dedique, el nuevo gobierno que venga, se dedique a fomentar créditos, a fomentar todas las directrices para sacar el sector agrícola adelante, el sector agrícola y ganadero. Hemos escuchado, siempre me he caracterizado por hablar con nombres y apellidos, el Foro Agropecuario, que lo precedía todos los martes el ingeniero Mauro Erazo, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos del Ecuador, el ingeniero Ángel Fienco, también miembro del Colegio de Ingenieros y vicepresidente a nivel de América, y un orgullo para un ecuatoriano ser vicepresidente de América de Ingenieros Agrónomos, el ingeniero Fausto Erazo, de Manabí, de la Cámara de la Quinta Zona, presidir y entrevistar todos los martes a los candidatos a presidente. Vimos que el ingeniero Herbas tenía un proyecto agropecuario interesante, el pastor Gerson Almeida también. Hemos visto que de la misma manera, dos, tres candidatos, Gustavo Larrea también habló, presentó un buen programa agropecuario. Otros candidatos también lo han hecho. Otros no han aceptado participar. Verdaderamente es una pena que los candidatos a presidente no vayan a los foros a presentarse, no vayan a los gremios a hablar, a los colegios médicos de salud, a los colegios economistas, al foro de economía, a hablar de los problemas económicos. La manera más directa de tratar con el pueblo y lograr conseguir el voto es presentando sus planes de gobierno. Usted ha tocado temas interesantes. Sin dinero no es fácil hacer la agricultura, ningún negocio, ningún emprendimiento. La tasa de interés aquí estamos hablando casi de dos dígitos. Y agricultura está considerado bajo los reglamentos de las leyes de la Superintendencia de Bancos, más que nada de reglamentos, está considerado negocio de alto riesgo. Por lo tanto, la tasa de interés es muy elevada. Y la tasa de interés que tiene que dar la CFN o el Banco de Fomento no llega con facilidad a las mini pymes o a los pequeños agricultores. Ellos, los arroceros, los maiceros, los soyeros, los papicultores en Carchi, los lecheros, ellos trabajan con la ayuda del chulquero. Sí, esto es verdad. El chulquero es el que presta dinero al pequeño agricultor. Hay presidentes, candidatos a presidentes que han hablado del 1%. Entre esos, Lucio Gutiérrez, entre otros, Guillermo Lasso. No le he escuchado a otros candidatos tocar el tema. Le he escuchado también a Álvaro Noboa hablar explícitamente sobre el tema agrícola. Tecnología, investigación. El INIAC, que era una de las instituciones más prestigiosas del Ecuador, año a año ha venido devaluándose, no investigando. Usted sabe que vienen semillas del exterior, vienen productos que no tienen la alta productividad, el rendimiento que se desea, y por eso no somos competitivos. ¿Qué más nos tiene que decir, ingeniero? ¿Qué les tengo que decir? Bueno, ingeniero, veo que estamos ahorita a la merced de que el pueblo medite su voto, tanto del área rural. Le digo a todos mis amigos y compañeros campesinos que están viendo este programa, esperemos que cumplan las promesas de campaña. En el caso usted nombró Guillermo Lasso, yo tuve una reunión personal con él, con gente de las bases del partido. Ellos prometieron dar unos créditos al 1%. Esperemos que otra vez no seamos engañados del sector campesino. Nos hizo unas propuestas a los ganaderos también para que ellos porten armas. La verdad que hay mucha delincuencia y se necesita el porte de armas en el país. Es importante un porte de arma que sea como tiene que decir la ley, con un análisis psicológico para estos ciudadanos que porten armas, porque todos no pueden portar armas, pero no es justo tampoco que los delincuentes anden armados.
Bueno, espero que cumplan. Por mi parte, seguir trabajando, seguir apoyando al pequeño productor, seguir luchando para llevar los alimentos a la mesa de cada ciudadano ecuatoriano. Y estamos con los brazos abiertos para escucharlos a todos y sacar el Ecuador adelante, sacar nuestro país adelante. ¿Qué es lo que necesitamos? Sacar el Ecuador adelante, unirnos todos sin ver las banderas políticas, que izquierda, que derecha. Un solo político honesto, honesto, que quiera trabajar y que cumpla con su trabajo, cumpla. Se olviden de los robos y de la época que vivimos con de Correa y todas estas cosas que nos hicieron tanto daño al Ecuador. Nos mintieron y una nube de mentiras para robar y hacerle perjuicio al país. Entonces, de mi parte, seguir trabajando, luchando como siempre lo he hecho, como mis padres me enseñaron a trabajar, para sacar el Ecuador adelante. Y le agradezco a usted, ingeniero, por estar aquí, y usted también en pie de lucha siempre. Espero verlo siempre usted así como está, y vamos a seguir luchando con proyectos. Los proyectos, eso es importante. ¿Qué proyectos presenta la red agropecuaria? Por ejemplo, en Yaguachi, ¿dónde es la fortaleza suya? ¿Qué cantón? ¿Qué zona? ¿Qué región? En realidad estamos como en 4 provincias, ingeniero. Estamos en 4 provincias, pero en sí, en Yaguachi yo me crié, tengo gente más conocida allá, pero... ¿En qué provincias está? Estamos en Manabí, tenemos compañeros en Ipijapa, tenemos compañeros en Puerto Viejo, en Chone, en Manta, en distintos lugares. Tenemos a compañeros de la red en el sector de la provincia del Oro, tenemos aquí en Guayas, estamos en algunas partes, en Guayas estamos en todos los cantones. Tengo compañeros de la red en todos los cantones, profesionales del área agrícola, de zootecnia, que están con nosotros trabajando, luchando, pero por estos temas nos hemos frenado un poco. Hay compañeros zamoranos, por ejemplo, ahorita ahí conversé con el presidente nacional de los zamoranos, hay unas nuevas carreras que ha sacado, la nueva maestría, el zamorano. Ellos están especializando ahorita en agrobusines, que es una carrera que va cogida de la mano con las redes tecnológicas. Que es como para el desarrollo económico y a la vez con proyectos. Es como agronegocios que sacó la SPOL. Entonces son carreras que están enfocadas en eso, en el desarrollo rural campesino. Yo les sugiero a los jóvenes que tienen que ingresar más al estudio virtual. El campo de la telemática, el campo del estudio virtual, a través del COVID, se ha visto la necesidad y la obligación. Estamos estudiando nuestros hijos y nietos, la primaria y la secundaria, pero no hay un desarrollo de antenas de repetición en el campo. Hemos visto que padres de familia, hemos visto que alumnos se suben a los árboles. Por lo tanto, nuestro ánimo no es criticar. Y yo no estoy de acuerdo que a este gobierno no hay que pedirle más. Por más que sigan hablando de la mesa servida, este gobierno es como un padre de familia en su casa. Estando enfermo, tiene responsabilidad por ver por su esposa y por sus hijos. Un presidente de la República tiene la obligación con sus ministros de tratar de desarrollar lo más posible cada sector. En este sector se habla de la agricultura, de la ganadería. Vemos que no es fácil para el trabajador agropecuario. Investigación, estamos muy bajo de investigación. Nosotros cogemos las estadísticas y vemos que en banano, hace poco hablábamos, llegamos casi a los 3.500 millones de dólares. Que en cacao, que se lo debemos un gran desarrollo al gobierno del presidente Gutiérrez, al ingeniero Asle Delgado, que falleció, presidente de cacao, el único ecuatoriano que llegó a quedar presidente a nivel mundial en Londres de la ICO. Incluso trajo a la ICO a sesionar al Ecuador. Eso ayudó a ese desarrollo durante varios quinquenios para llegar a ser lo que somos. Ecuador exporta 13.500 millones de dólares al año. Perú está por los 25.000, 28.000 dólares. Chile está por los 30 y pico mil millones de dólares. Nosotros, con tierras más ricas, con sol, con clima, con agua, indudablemente debiéramos estar a nivel de Chile. Y no lo estamos por falta de políticas agropecuarias, falta de desarrollo y comprensión entre lo que se llama el Estado
regulador y la empresa privada. Ahí interviene la banca. ¿Qué nos aporta usted, ingeniero, en estos temas concretos? En estos temas, como vuelvo y repito, ingeniero, nos queda seguir luchando. Ya estos políticos han demostrado, al menos en este gobierno, que nacieron de un gobierno corrupto, que está terminando un proceso de su periodo electivo corrupto, porque ha habido corrupción, aunque el presidente Lenín no lo quiera aceptar, dentro de sus filas ha habido gente corrupta. Han estado tratando ellos de sanear su gobierno, pero igual, o sea, esto ya no tiene control, ingeniero. O sea, no tiene control, y eso está fuera de las manos de nosotros como ciudadanos. Nosotros podemos como ciudadanos denunciar la corrupción. Si vemos corrupción, denunciarla como se la ha denunciado. Pero ahí seguirá trabajando, seguir adelante y esperar nada más. Ya faltan pocos meses para que haya un nuevo cambio de gobierno. Esperemos que el pueblo elija bien, no vuelvan a elegir mal y volvamos a caer en lo mismo y peor. Y llegamos a ser como una Venezuela o como países como Cuba, que están sumidos en la pobreza y la desnutrición. Mediten su voto y voten por un candidato que tenga el mejor proyecto para sacar adelante el Ecuador. Ese es mi concepto como ingeniero agrónomo, como ciudadano y como una persona que quiere sacar el Ecuador adelante. Dentro de breves momentos regresamos con otros temas. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como @productoratvdigital y en nuestro canal en YouTube como @canaltv. Inicio del espacio publicitario. Soy Enrique Ponce. Y yo, Ernesto Monge. Un programa de diálogo y análisis con la participación de empresarios, analistas económicos, políticos y líderes de opinión. Para estar bien informado sobre temas de interés social, político, económico y deportivo. Enfoque Ciudadano, un programa de enlace para comunicar y escuchar la voz del ciudadano ecuatoriano. Los expertos nos explicarán qué pasa y nos darán alternativas positivas para todas sus dudas. Enfoque Ciudadano. Sintonízanos todos los lunes, miércoles y viernes a las 9 horas por tu canal TV Digital. Un mundo sobre ruedas y un espacio de televisión online para ti, para que puedas mostrar eso que tanto soñaste. En el canal TV Digital Online, todo es posible. Acércate a nosotros para que tu programa sea una realidad. No pierdas tiempo, ven y alquila tu espacio para que tus ventas de autos sean todo un éxito. Si la innovación, imaginación y creatividad son tus habilidades, comunícate ahora mismo para que puedas mostrarle al mundo tus grandiosos diseños y sobre todo compartir tus conocimientos a través de tu propio programa de televisión. Canal TV Digital Online, tu mejor experiencia. Fin de espacio publicitario. Conversando con el ingeniero Leonardo García, 42 años, se habla que son los que deciden el proceso electoral, son los 5.600.000, 800.000 que van a tomar verdaderamente una decisión para quién es, por el porcentaje de votos, quién puede ser presidente de la República. Nosotros queremos hablar a los candidatos presidenciales que escuchen un tema, dos temas. Uno, de arroz, del cual por experiencia, por familia y por profesión y trabajo actual lo domina el ingeniero. Arroz. Ingeniero, ¿está usted ante Foro Agropecuario? El arroz es un producto que está a la oferta y la demanda del país porque sube, baja. Entonces hay que buscar técnicas
para reducir costos de producción y avanzar pensando que igual es un negocio para el agricultor, para sustentar a sus familias. Trabajar 4 meses, un periodo de 4 meses, su producto, en el cual, por ejemplo, ahora último, ya tendrá un año más o menos, que se está utilizando la siembra por trasplante. ¿Qué quiere decir? Que se trasplantan las plantitas, se hace un semillero, las plantitas se las trasplanta y la producción de esa semilla, en la cosecha en 4 meses, se vuelve otra vez a cosechar con un producto como que se llama la soca. La soca es la otra cosecha del mismo producto. Entonces así se está trabajando. Esa soca no produce lo que produce la primera cosecha, pero es rentable porque se evita la mecanización de suelo, se evita el trasplante de la siembra y cosecha más rápido. Más o menos un proceso de 2 meses, 2 meses y medio en el periodo de cosecha de la soca. Entonces es un poco más rentable. Eso ha aguantado un poco el tema de económico en el agricultor. Ha soportado un poco el tema en la zona de Yaguachi, en Daule y en San Borondón. Hay gente que hace soca. Y también las nuevas semillas, la variedad que se está sembrando, son grano largo, porque ahorita en las piladoras de todos modos ellos hacen análisis de calidad del arroz que llega a sus plantas. En ese tema debemos dejar bien en claro, para que los nuevos candidatos a presidente conozcan estadísticas agropecuarias. En el año 2004-2005 se llegó a sembrar más de 400.000 hectáreas. Desde esa fecha hasta la actual no han pasado nunca en un año más de 370.000 hectáreas. Eso indica que las políticas agropecuarias no han estado bien, no han estado encaminadas. También debemos manifestar a ustedes que la cuenca del Daule, una de las cuencas más ricas de América y sobre todo de la costa del Pacífico, donde reúne, empezando por el Guayaquil, incluyalo, el cantón Guayaquil, Nobol, pasa usted a Isidro Ayora, a Lomas de San Gertillo, a Pedro Carbo, el propio Daule, capital arrocera del Ecuador, Santa Lucía, Palestina, Colimes, incluye Olmedo de Manabí, continúa a Balsar Pedro Carbo e incluye de este lado a Salitre San Borondón. Debiéramos tener nosotros ahí un colegio agropecuario especializado y con el Colegio Técnico Galo Plaza Lazo, que llegó a tener 400 alumnos internados, hoy casi abandonado, y enfrente los silos de la famosa UNA, Unidad Nacional de Almacenamiento, debiera presidente que sale electo coger ese proyecto y hacer una mancomunidad entre los cantones de la cuenca del Daule, la prefectura y el Ministerio de Educación y la institución encargada de institutos superiores, hacer un colegio técnico agropecuario de la talla y la envergadura de los zamoranos, de la JER de Costa Rica, de nuestra orgullosa Politécnica de Guayaquil y la Politécnica de Quito. Tenemos justamente el hábitat donde desarrollar lo que es no solamente arroz, cantidad de productos. ¿Qué nos dice usted como profesional ingeniero agrónomo de la falta de colegios técnicos agropecuarios en el país? Es una gran realidad, se necesita colegios técnicos a nivel de todo el Ecuador, no solo del litoral. A nivel de todo el Ecuador, de la Amazonía, y colegios técnicos en base a la zonificación en desarrollo de la zonificación del lugar. Por ejemplo, si es en, digamos, en una zona que es ganadera, especializarse en ganado y en los derivados de lo que va a producir el ganado, ¿no? En lácteos y cueros, tantas cosas que se puede producir con el ganado. Si es, por ejemplo, lugares como usted mencionó, cantones del Guayas, que son cantones arroceros, especializarse en arroz, en cacao, en productos que son del lugar, para que se desarrollen técnicos y no haya migración a la ciudad. Estas personas, ciudadanos de cada cantón del área rural, se queden en su cantón y sean parte del desarrollo de ese cantón. Justamente en eso se trata, que los nuevos candidatos a presidente escuchen las necesidades, la angustia del pueblo campesino, para que no vengan a vivir a Durán. Durán es un dormitorio ambulatorio. Viven 600.000 personas. Es la quinta ciudad en habitantes del Ecuador.
pero no porque tenga industria, no porque tenga desarrollo. Si incluso se quejan de que no tienen agua potable, se quejan del Cerro de las Cabras, la cantidad de droga que se consume y se distribuye hacia Guayaquil y sus alrededores. Es gente que vivía en el campo, gente que abandonó el campo. Tiene que aplicarse políticas agropecuarias. Y la manera es, primera, es educación. ¿Por qué no tener colegios agropecuarios, otro en el Cantón El Triunfo, que ya lo existe y que lo han tratado de disminuir y cercenarle sus tierras? Abarca Milagro, Bucay, Naranjito, Marcelino Maridueña, Naranjal. La necesidad y el requerimiento de preparar a los jóvenes en lo que somos, país netamente agropecuario. El petróleo que se dice que se tenía que sembrar, no se ha sembrado. Ayer escuchábamos la noticia del ministro de Recursos Naturales o de Petróleo, como se lo denomine, que se va a volver a gastar dinero en la refinería de Esmeralda, cuando todos recordamos que se habló que costó 300, 500, 600 y se llegó a hablar hasta de 1.500 millones en la reestructuración, reparación de la refinería de Esmeralda. Esas cifras nunca las hemos escuchado que se inviertan en el Ecuador, en agricultura, en ganadería. Ingeniero, sobre banano orgánico, usted me ha conversado fuera de cámara que tiene la intención en la península Santa Elena, que tenía que ser el granero de América, un proyecto de banano orgánico. Sí, estamos en desarrollo de un proyecto de banano orgánico. Estamos en la fase 1. Es un producto que se exporta, un producto de exportación como otro más de los productos que se exporta, pero estamos enfocándonos en productos orgánicos porque ese va a ser el futuro del país y el futuro de nuestros ríos, de nuestros recursos naturales, porque si seguimos explotando la agricultura como no se debe explotar, vamos a terminar con tierras áridas, terrenos áridos y destruidos. Entonces, eso es otro tema también que tenemos que tocar. El agricultor responsable, el agricultor que se preocupa por cuidar su río, cuidar su suelo, no destruir. Por ejemplo, el caso, he ido a lugares aquí en la provincia del Guayas, digamos Taura, un ejemplo Taura, el cantón Taura, Naranjal. Taura está totalmente devastado por las camaroneras. Han devastado y no hay control. Es un desbarajuste. Ellos hacen ahí lo que les da la gana. No hay control de las autoridades. No veo al Ministerio de Ambiente trabajando. Veo tala de mangle. Veo una serie de cosas que está pasando ahí. Parece que a veces el dinero puede más que la naturaleza. Entonces, veamos el ejemplo ahorita del COVID. La gente se está falleciendo a nivel del planeta. Se está falleciendo el mundo. Y si no cuidamos el planeta que tenemos, tenemos que cuidarlo para nuestros hijos, para las personas que vienen del futuro. O sea, las personas del presente y del futuro. No hay un debido control adecuado para producir la tierra. Eso es otro tema que tenemos que buscar mecanismos para producir, por ejemplo, arroz ecológico, banano ecológico, banano orgánico, y enfocarnos en eso, una agricultura orgánica sostenible para unos 100 años o 200 años, no para acabarla en poco tiempo. Los recursos de agua dulce es el no tenemos ni el 10% de agua dulce a nivel del planeta. Los recursos de agua dulce estamos para 15, 20 años, y si no lo sabemos controlar, tal vez para el 2030 estamos padeciendo de las nuevas guerras, sean, disculpe lo que le diga, sean por el agua, no sean por petróleo. No, usted acaba de tocar un tema y poner el dedo en la llaga futuro. El agua ya se llegó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York y a nivel mundial. Mucha gente piensa que sobre el agua, porque tenemos a Ecuador cantidad de ríos. Solo un ejemplo, el Cantón Balsar, donde me radiqué yo en el año 78, 1978, es un cantón cruzado por 26 ríos, 26 ríos. Indudablemente que en época de sequía no se hacen albarradas, no se hacen reservorios, y pues el agua normalmente fluye y tiende a salir al Pacífico. No tenemos verdaderamente aquí una infraestructura de recopilar el agua. Como dicen los israelitas, antes de sembrar una semilla hay que sembrar agua. Sin agua no hay vida, y el problema radica en que tenemos que tener un control de agua. Y antes había una institución que se llamaba INERI, después se ha ido dividiendo, está en Senagua y está en otra serie de juntas de riego, etcétera, que verdaderamente causa problemas.
Pero lo importante es lo que acaba de decir el ingeniero Leonardo García, de fomentar la parte de cultivos orgánicos, porque hay un nicho muy alto en el mundo que quiere productos orgánicos. Nos da molestia decir que Ecuador, siendo el primer productor de banano de exportación en el mundo, porque está la India, está Brasil con mayor producción, pero se lo consumen todo, nosotros, siendo el primer exportador de calidad y cantidad, no seamos el primer productor de banano orgánico. El primer productor de banano orgánico en el mundo es República Dominicana, que queda en pleno Caribe y es azotado. Yo viví en República Dominicana, trabajé en el ingenio azucarero de la Gulf and Western en República Dominicana. No tenía banano allá por los años 77 que estuve trabajando y que regresé después con la empresa Lince a ver los cañaverales. No tenían banano. Lo han desarrollado los últimos 30 años y orgánico los últimos 15 años. Perú ha desarrollado en la frontera con el Ecuador un valle verde con las aguas producto de la firma del acuerdo de paz del presidente Yamil Maguá con el presidente Fujimori. El presidente Fujimori, quien es ingeniero agrónomo porque todavía vive, justamente desarrolló una agenda de Estado agropecuaria que está vigente, reformada por cada plan de gobierno. Pero Perú respetó una agenda agropecuaria que lo ha llevado a tener, si no me equivoco, 25 productos en la canasta de exportación. Ecuador llega a 18 productos. Esto nos hace quedarnos atrás en ingreso de divisas. Ingeniero, otro tema. ¿Qué se puede hacer con los hermanos y compañeros indígenas que son agricultores de la sierra? ¿Ha estado usted por esa zona? ¿Las ha visitado con la red agropecuaria? Sí, las he visitado y como dijo usted, ellos se manejan de una manera que los líderes de ellos lastimosamente los confunden a estas personas, a ellos, los confunden y caen en manos de estos chulqueros, de toda esta gente, porque la mayoría, por ejemplo, pertenecen a estos grupos como CONAIE y todo eso. Y estos son como que ellos hacen caso al líder supremo. Y hasta para reunirnos con ellos hemos tenido que a veces que hablar con personas que los están llevando mal. Los están llevando, ellos tienen una mala directriz. Porque ellos obedecen a estos grandes, ¿cómo sería? Como líderes de allá, del lugar. Estos líderes del lugar, del campesinado. Entonces, los están guiando mal a ellos porque no los ayudan a desarrollarse como debe ser. Hay unas ventajas enormes en la sierra. Así como tienen esa falencia que usted indica, tienen algo privilegiado, el cooperativismo. El cooperativismo en la sierra ha funcionado bastante bien. Los ha ayudado a desarrollar. Esa ha sido la fortaleza de ellos. Es verdad que lo que usted dice, que también el líder, el cacique, el líder indígena, está involucrado en la parte política con el brazo político de ellos, Pachacuti, y el brazo social, filosófico, que es la CONAIE. Pero ellos son quienes nos envían las legumbres, las hortalizas y todo lo que se necesita en la canasta familiar de la costa que no producimos. Y que usted decía al inicio, el intercambio con productos de la costa. Pero justamente ahí es donde nos falta entendernos para que haya mercados de abasto. Los gobiernos que vienen hablan de solucionar en X minutos, X días, X meses, pero les sugerimos, y quisiéramos su criterio, usted conoce el mercado de abasto de Montebello que hizo el ingeniero León Febres Cordero, gran mercado de abasto en Guayaquil hace 30 años, pues un mercado de abastos en Daule, que abarque toda la zona de la cuenca del Daule, un mercado de abastos en Aloa, que abarca el ingreso de todas las provincias y cantones, ¿usted no cree que ayudaría a descongestionar el tráfico, tanto de ingreso a Quito, tanto el ingreso a Guayaquil, y ayudar a que los agricultores vayan directamente a poner sus productos y evitar el intermediario? Sí, me parece muy bien que se
que los nuevos gobiernos, en este caso los GATS, porque ahí intervendrían los municipios de cada, y el gobierno, porque a veces depende del, como usted me dijo, nombró un exalcalde en Guayaquil, una ciudad, una de las primeras ciudades más desarrolladas del Ecuador, que es Guayaquil, Quito y Cuenca. Entonces, sí, comparto su criterio, ingeniero, totalmente de acuerdo, deberían crearse esos mercados en sitios específicos para que el agricultor, en el caso de los productores de la sierra, ellos saquen sus productos a vender también. Veo muchos, cuando uno va a la sierra, están en la carretera, ellos también son pequeñitos productores y sacan sus productos de la sierra. Pero lo malo es que espero que cambien los líderes allá y no se aprovechen de estas personas, que muchos se aprovechan de ellos y prácticamente se le cogen sus cosechas y no se desarrolla la gente en la sierra, porque hay estos grandes terratenientes, qué sé yo, que les mandes, prestan dinero y los cogen y los... Como les volví a repetir, créditos para la gente, crédito al 1%. Necesitamos que le den créditos a estos agricultores para que se desarrollen y fomentar los mercados. Mercados estratégicos, en lugares estratégicos, para que ellos saquen su producto a vender y tengan la utilidad y tengan el sustento para sus familias. Estamos llegando al final del programa. Nosotros no solamente conversamos de los problemas, aportamos soluciones. Señores, los mercados de abastos, por ejemplo, el de Aloha, el de Santo Domingo, el de Daule, el del Cantón Milagro del Triunfo, serían grandes soluciones para que se abarate la canasta familiar. El pueblo no da más, los sueldos han bajado. Este gobierno ofreció 1 millón de empleos y está entregando el gobierno con 2 millones de desempleados. Uno que no cumplió y otro que por asunto de la economía y de la pandemia ha fallado. Le queda 1 minuto y medio para saludar a los televidentes y despedirse del programa Foro Agropecuario, ingeniero. Agradeciendo aquí la invitación, vuelvo y repito, del ingeniero Escobar, mi gran amigo y mentor, porque es un hombre honesto, de lucha, que quiere el cambio para el Ecuador como lo queremos muchos. Contento de estar aquí, esperemos que este año 2021 traiga muchas bendiciones, porque siempre Dios es primero. Con las bendiciones de él salimos adelante también. Y mencionar que necesitamos la unidad. En el sector agrícola se necesita la unidad. Necesitamos la unidad. Esperemos algún día la tengamos. En el sector de la costa, como dijo la sierra, están más unidos. Pero en cambio, ahí los caciques, los de arriba, se aprovechan de estos pequeños. Y eso también debe cambiar allá. Hay como un ermitismo en las cosas. Entonces, eso debe cambiar y haber una unidad. La unidad entre todos. Sierra, costa, oriente y sector insular. Muchas gracias, ingeniero Leonardo García, presidente de la Red Agropecuaria del Ecuador. Muchas gracias a los televidentes. Este es el primer programa del 2021. Queremos desearle la mayor de la felicidad a los ecuatorianos y también a los héroes anónimos, a los ecuatorianos que están en el exterior, que envían más de 3 mil millones de dólares y que nunca, teniendo asambleístas elegidos en el exterior, que los represente, les han presentado proyectos concretos que tenga uno que decir qué bien por ellos, qué bien por nuestra familia que está en el exterior. Agradecerle a los empresarios del canal TV Digital, porque sin ellos y sin todo el personal que año tras año lo vienen haciendo, no pudiéramos llegar a donde ustedes y decir volver la mirada al campo. Cuando los agricultores estamos bien, el país está bien. Cuando los agricultores estamos mal, el país está mal, y somos optimistas. El 2021 vamos a estar bien. ¿Por qué? Porque debemos elegir bien. Muchas gracias.